Hoy vamos a hacer un mini jardín de suculentas por el Día de la Madre. ¡Hola, chicos! ¿Saben cómo se llaman estas plantitas? Hay unas grandes, unas más pequeñas, hay de diferentes tipos. Esas son las suculentas. Estas plantitas son ideales para arreglos para el interior del hogar, porque no necesitan mucha luz ni mucha agua. El día de hoy vamos a hacer un arreglo para regalar a nuestras mamitas por el Día de la Madre. ¿Qué les parece? Para decorar este jardín con suculentas, yo voy a utilizar piedritas de colores, adornos en cerámica, como esos pajaritos o mi Buda, y flores artificiales que le den más colorido a mi jardín. Las suculentas también representan la prosperidad y la abundancia, por lo cual es un lindo regalo para mamá. Puedes regarla una vez a la semana o cada 15 días, ya que no necesitan mucha agua y no deben estar expuestas directamente a la luz del sol. Al poner este adorno al interior de nuestra casa, esta plantita, la suculenta, nos puede avisar si, por ejemplo, hay una energía negativa en el hogar. ¿Qué pasa con la planta? Esta plantita comienza a morirse, porque no es fácil que la planta, este tipo de plantas como las suculentas, se mueran. Son muy resistentes, pero cuando comienzan a morirse, ellas nos avisan que hay una energía que no está muy buena en la casa y que deberíamos cuidar o tal vez hacer una limpieza en el hogar. ¡Feliz día a todas las mamitas del mundo! ¡Happy Mother's Day!